Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un video que yo sé que le va a interesar. A todos aquellos que han estado en este canal y han oído de que yo deseo hacer un estudio sobre el libro de Génesis, pues vinieron los libros que quiero usar, unos cuantos libros que quiero usar, porque también quiero usar otro en inglés. Pero me estoy fijando de que he mandado a traer libros, comentarios que no sabía que eran comentarios, pero están excelentes. Así que les quisiera empezar a hacer una invitación a aquellos que quieran hacer un estudio por parte de Génesis, no tan rápido, pero sí un estudio para que todos podamos aprender cómo interpretar el libro Génesis, si en verdad existe Adán y Eva como personas, y todos esos temas los vamos a hablar, y cómo también Génesis es parte de esa literatura del Medio Oriente, no necesariamente que copió del Medio Oriente, sino que es parte de ese ámbito, de esa cultura, y por lo tanto vale la pena estudiarlo. Quisiera comenzar con, son cuatro libros que he mandado a traer en español, y quisiera comenzar con los más básicos e irnos a los más complejos, por decir así, o los comentarios que son más complejos, sí, y son más largos. Quisiera comenzar con este libro, un cuaderno bíblico, Génesis 1 al 11, los pasos de la humanidad sobre la tierra, por John Le Ur, y estos son de cuadernos bíblicos, y sabemos que los cuadernos bíblicos son en realidad libros franceses que son traducidos tanto al inglés, al español, como al inglés también, lo he visto también, estos pequeños libros en inglés, y aquí atrás están los temas, usted lo va a poder ver después, si usted para la cámara, va a poder ver ahí los temas, vamos a verlo, poner un poquito más ahí para que usted lo pueda ver, los temas que se van a tratar. Ok, ahí van a estar los temas que van a tratar cuando estemos haciendo Génesis del 1 al 11. Este libro sería, si usted quiere seguir eso, si usted solo quiere hacer Génesis 1 al 11, pues yo le recomiendo que siga este libro. La segunda es una reseña bíblica. Ustedes se recuerdan cómo las reseñas bíblicas, yo lo he mostrado aquí en el canal. Estamos viendo ahorita las guerras. Esta semana voy a grabar de las guerras de Israel. Voy a grabar cuando cayó Jerusalén. Si no me equivoco, es el que toca. Reseña bíblica lo hacían de otro formato, el libro Génesis. Y este es del verano 2013, número 78. Y aquí están también, una vez más, aquí están los temas. Usted puede parar la cámara y puede ver los temas que están en esta revista. Y así poder tomar provecho. Te puede mandar a traer esto a Verbo Divino, está también en Amazon, van a estar los links abajo, y si usted compra los links compra los libros con esos links o algún libro con ese link, usted va a estar ayudando a este canal. Bueno, vamos ya a los comentarios. Los comentarios, yo según es que estos libros son súper buenos. ¿Y por qué me gusta? Aquí está, para comprender el libro de Génesis, por Andrés Ibáñez Araña. Arana, no Araña. Ibáñez Araña. Este libro hay también para comprender el Apocalipsis. Yo lo tengo en inglés, a ver si me lo consigo en español, si algún día lo hacemos también. Pero este es un comentario. Es un comentario, pero una de las cosas de estos libros que a mí me gustan, me encantan, es de que enseñan cosas de que usualmente en muchos comentarios o en muchos libros no los dan. Por ejemplo, aquí está el poema del diluvio, el diluvio en el poema de Gilgamesh. ¿Y qué es Gilgamesh? Pues lo pueden buscar o pueden esperar para que yo lo hable acerca de esto, porque es bien grande lo de Gilgamesh. Eso se encontró en el siglo XIX, por ahí por los 1880, si no me equivoco, ya después de JEDP, de JEDP, que Bellhausen lo introdujo. Todo eso lo vamos a hablar. Ahora yo me compré también The Teaching Course. Ahí enseñan a nivel universitario acerca del libro Génesis. Un experto está dando eso. Y ahora me gustó mucho lo que dijo que JEDP, cuando Bellhausen sacó con esa teoría de que el Pentateuco, y en específicamente el libro de Génesis que vamos a ver, está editado por muchas personas. Y por eso es que viraban discrepancias o aún diferentes relatos o relatos que competían uno con el otro, al encontrar al menos Génesis 1:11, al encontrar los poemas de Gilgamesh, que son 12 tablillas, ahí donde se cuenta esto, comprendieron más, que no es que haya algo competitivo ahí, sino que están diciendo una historia que era común entre las culturas semíticas.
pero JEDP ha tenido tanta potencia que aunque ahora no es tan influyente como lo fue 50 años atrás, pero aún domina en ciertos rumbos, pero ya ha perdido mucho de eso. Pero este libro, por ejemplo, sigue JEDP. Y si usted quiere saber qué es eso, pues ahí tengo un video. Lo voy a dejar en las notas del video para que usted vaya a ver qué es lo que estoy hablando, que es importantísimo si usted quiere estudiar más profundamente la Biblia. Este es un libro que es un comentario, y lo que les mostré es una muestra de lo que va dando. Lo que les mostré da una gran da más de una página con respecto a esto que le estoy diciendo. Aquí está, ve, da estas pequeñas cosas que me encantan, ve. Dice poema babilónico de la creación en Enuma Elish, y le explica, y aquí da también lo que como dice San Agustín comentando este capítulo de Génesis. Entonces le da una muestra de lo que también en la iglesia primitiva, o en la iglesia, los padres de iglesia también creían acerca de esto. Y por tirarlo así, Ezequiel, cuando dice el querubín protector, fueron los padres de la iglesia hasta por el año 200, 300, que ¿cómo se llama?, que sacaron la versión de que el querubín protector era el diablo, era Satanás el que cayó. Jesús no creyó eso. Los apóstoles no creyeron eso, los judíos no creían eso, fueron los padres de la iglesia, segundo o tercer siglo, que sacaron esa teoría. Entonces, todo eso es importante saberlo, porque cuando nosotros queremos interpretar el texto lo más fiel posible, tenemos que también tener en cuenta de que ya a veces lo que nosotros tenemos ya es algo ya trastocado. Pero bueno, esta es una cosa básica, pero que ya vieron que habla de cosas que no usualmente en la escuela dominical se van a hablar. Entonces, esto un poco más de la escuela dominical. Eso es lo que quiero hacer yo, un poco más, más técnico. Y este es el último libro en español, Biblioteca Básica, Introducción al Pentateuco, y el primero es Génesis. Este libro, por ejemplo, es de 1999, pero aún sigue siendo muy bueno por las cosas que pone acerca de San Agustín, de Enuma Elish, y sigue poniendo otras cosas. Como le digo, tiene bastantes tablas donde muestran, le enseña cosas que usualmente no las ve usted en un comentario. Estoy buscando otra, a ver qué está aquí. Bendiciones de Jacob. Bueno, vamos a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Lo que quería yo mostrarles. A mí me gustaría acerca de cuando Jacob vio la escalera al cielo, que en sí la palabra no es escalera, es otra palabra, pero bueno, cuando lleguemos ahí lo vamos a hablar. Pero estoy buscando algo aquí que a mí me gustaría, porque como ustedes todos, yo sé que ustedes están interesados todos en los primeros capítulos. Bueno, aquí hay una buena tabla también de los padres antediluvianos. Ustedes pueden ver ahí una tabla ahí de edades, así que les va a salvar todo ese trabajo de estar buscando eso. Por aquí, vamos a ver, quizás historicidad del diluvio. Tiene adentro del comentario, tiene otro comentario acerca de cosas así. Así que este libro es súper bueno. Este libro es de 1999. Este libro es del 2013, como vimos anteriormente. Este libro también es de 2013. Y este libro, vamos a ver, no me acuerdo. Es del 2013 también. 2013, como que en el 2013 empezaron a sacar todos libros. Y no, estoy equivocado. Este libro, entonces 2013 son estos dos libros. Y les estoy diciendo la fecha para que más o menos. Estos dos libros son de 2013, que son libros cortos, son cortísimos. Este es de 1999 y este es del, le puedo decir, este es del 2007. Y los autores de este son mexicanos, son eruditos católicos mexicanos. Entonces, este libro es un poco más avanzado, es un comentario más propio. Es un comentario más propio para nosotros, y tiene bastante, y bien didáctico, porque al final de las secciones, para profundizar en el texto,
Tiene preguntas. ¿Cuál es el tema central de la visita de los mensajeros divinos a Abraham? Si son tres mensajeros, ¿por qué de pronto uno habla como si fuera el Señor? Son preguntas. ¿Por qué Abraham permanece de pie? ¿Para cuántas personas alcanzaría la comida preparada por Abraham? ¿Por qué se sienten los mensajeros? ¿Por qué sienten los mensajeros la necesidad de comunicar a Abraham el objeto de su misión? O sea que, bueno, ¿qué motivos tuvo Abraham para interceder por la ciudad del valle? ¿Por qué se detuvo Abraham en cinco justos? ¿Por qué no puso menos? O sea que está tratando de hacer al lector preguntarse cosas que salgan del texto. Y eso es lo importante de este libro. Por eso es básico. Pero eso, al hacerlo, hace una disciplina en el estudiante para poder entonces, ya cuando ya no tenga este libro enfrente y cuando tenga otro texto, empezar a hacer preguntas del texto para así poder profundizar más en el texto y buscar más. También aquí da bastante bibliografía hasta el 2007 y yo creo que aún vale la pena verlo. Quiero comprar un libro más en inglés también, que es Internet, es un libro de Tyndale, es una introducción, pero es algo caro porque es uno nuevo y también, aunque es compacto, es pequeño, pero no sé por qué está caro. Ahora los de Tyndale han subido de precio. Pero bueno, si ustedes, les estoy mostrando los libros que yo quiero usar, o que voy a usar, mejor dicho, ustedes, yo les invito a que estén atentos. Si no están suscritos a este canal, pues suscríbanse para que así les llegue la invitación, o cuando yo empiece a dar estas cosas que los espero dar semanal, ir por unos 4 o 5 versículos a la semana y no se lo pierdan. A los miembros del canal quiero quizás darle unos 20 minutos más, ir más allá, es decir, quizás exégesis, una exégesis más profunda del texto, hacer algo, pero no va a ser una clase al nivel de como lo hice con el Jesús histórico o con el judaísmo del segundo templo, porque ahí sí yo pedía más cosas, que leyeran más, pero sí quiero que todos los que van a tomar parte de esto, aquellos que solamente quieran estar viéndolo, pues bienvenidos, solo que suscríbanse al canal para que así no se pierdan ninguno, para siempre seguir el hilo. Pero aquellos que quieren, que son maestros de escuela dominical o que tienen algún puesto en su iglesia, que quieren profundizar más del texto, yo les invito a que sean miembros del canal. $5 al mes, yo creo que es bien poco para el conocimiento que yo les quiero dar a ustedes. Entonces yo les invito a eso, les invito a comprarse el libro. Depende si ustedes solo quieren saber de Génesis 1 al 11, que es lo que a muchos les interesa, aquí está este libro. Si quieren también saber de temas de Génesis, pues aquí está el otro libro. Y todo esto va a estar en las notas del video. Todos los links de estos libros van a estar en las notas del video. Y haciendo eso, usted va a estar ayudando a mi canal, porque si lo compra por medio de las notas del video, entonces me está ayudando aquí. Y así puedo comprar más libros. También yo lo invito a que se suscriba a este canal, a que me dé un like a este video, para que este video se vea más, para que otros que... Yo creo que todos nosotros necesitamos aprender más de Génesis. Todos nosotros necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Así que para que más personas se hagan parte de este canal, que puedan ser beneficiados viendo esta clase de estudios. Porque esto es lo que este canal, si usted es miembro de este canal, si usted ha seguido este canal por mucho tiempo, usted se ha fijado que este canal específicamente se concentra en el estudio bíblico. Una que otra vez tengo que lidiar con personajes o con situaciones, pero específicamente yo trato de estar siempre enseñando el texto. Así que le invito a que se haga miembro, a que le dé un like, a que comparte este video, a que también vea las notas del video para ver si me puede ayudar, si usted desea ayudarme por medio de PayPal o por medio de Patreon. Como también yo le invito a que vea en las notas del video cómo poderme encontrar en el internet. Así que... esto va a empezar dentro de unas cuantas semanas, pero les estoy yo ya mostrando los libros que quiero usar. Por si usted es alguien, si alguno de ahí está interesado a comprar nuestros libros para llevar también aportar a la clase, porque no todo lo puedo hacer yo. Ustedes pueden aportar en medio de los comentarios, o alguna vez que yo haga un video y los invite a ustedes también a aportar. Bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima.